¿Le gustaría mezclarse usted mismo y mezclarse usted mismo como DJ? Cambie el tema, no sé, se pone ahora otra música. Sí, una música un poco más playera. Una música un poco más playera. Claro. Usted se pone corneta. Muy bueno usted, es bueno para mezclar, ¿eh? Sí. Voy a hacer una mezcla. No, pues si no ando con mi equipo. ¿Pero con música así como algo? No soy bueno para el tarareo. En realidad, cuando me piden canciones, están todos en estado de ebriedad, me piden música, siempre la identifico, porque tengo buen oído para el tarareo, pero no sé tararear una canción. A ver, si yo le tarareo algo, ¿usted me la identifica? Lo más probable que sí. A ver, si yo le digo... Shakira. Bien, ¿ah? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Próximo. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Buena. Le voy a hacer otra. La de... Otra. La nueva. Este es el concurso de quién mejor tararea la canción. ¿Quién quiere venir a tararear una canción? A ver si el señor lo... Se llama Tarareamelo. Esto es Tarareamelo. Con Giorgio. Te quiero mucho. Tarareamelo. Vamos a la próxima, vamos a la próxima canción. Vamos a la próxima canción. Pero muy fácil, Latino Proyecto 1. ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Lo logró! ¡Oye, muy bueno! ¡Tararéamelo! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! La ra ra ri ra 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 ra. Lobo en la buch. ¿Cómo? Vilma el lobo en la buch. Claro. ¡Es muy bueno! ¡Efectivamente! ¡Oye, extraordinario! ¡Se pasó! Esto es Tarareamelo en Maitencillo. Hay una próxima. Hay una próxima, hay una próxima. La debajo de la mesa, Luis Miguel. ¡Muy bueno! ¡Extraordinario! ¡Oye, pero es extraordinario! ¡Paso palabra ahora! ¡Paso palabra ahora! 4 de 4, muy bien. He dicho 4 de 4. Vamos a la próxima. El público también podría tararear una para darle un poco más de dificultad. ¿Ya? ¿Usted quiere dificultad? Dificultad. ¿Usted quiere una? ¿Usted es un desafío? Un desafío. Claro. De Big Box. ¿Cómo se llama? ¡Un desafío del Big Box! ¡Un desafío del Big Box! A ver, le voy a hacer una. Mientras la gente, mientras la Pati busca público. ¿Ya? Para esto. Sí, así la veo. Mientras la Pati busca el público. Mientras la Pati busca. Atención. La canción dice así. Está inventando. No, si es verdad. ¿Mentira? No, sí, existe. Ah, claro, es que esa... ¿Quiere que se la repita? No, es que como no me tomé la pastilla hoy día, no reacciono a ese tipo de música. Marcianeque. ¡Muy bueno, extraordinario! Oye, me ganó, yo se la hice difícil. Se la hice difícil. Oye, ¿cómo se llama? Esta es más difícil todavía. Esta es más difícil todavía. DJ, ¿cuánto? Daddy Yankee. Sí, es buenísimo. Es mi dolor. ¿Esa es o no? ¿Quién la canta? Daddy Yankee la canta. Muy bueno, muy bueno. Oye, muy bueno. Una tengo antigua, como mil de Daddy Yankee, se colocó música de Daddy Yankee, Bad Bunny toda la noche, entonces ya... A ver, ¿quién viene a tararear una canción? Eso. Aquí tenemos una participante... Sencillo. Tenemos una participante que no se conoce. Solo tararear. Que no se conoce. Tarareándolo en Maite. Solo tararéalo. Solo tararéalo sin decir la letra, ya. ¿Ok? ¿Cuál es su nombre? Jimena. Jimena. Jimena, esto es... Tarareamelo por Pluto TV, canal 134. ¡Pronto! Está muy buena. Ojalá estén viendo Iñaki este, pero yo creo que es un buen momento. Eso, también lo podemos exportar a Telefe o a algún otro canal. TV. Mucho mejor que el de la fiscalización. Oye, mucho mejor esto, que se vea esto Julio. ¿Cómo se llama el DJ? Julio. DJ, ¿cuál era su nombre, DJ? Cotelo. DJ Cotelo. DJ Cotelo, ¿y su nombre es? José. José. DJ Cotelo. Cotelo, José. No. Ya, vamos, tararelo. Cotelo. Tatara, tararara, nana.
La na 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 na. Para la na 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 na. A ver, ¿cuál es? Mujeres. Ricardo Arjona. ¡Muy bueno! ¡Exa! ¡Aplauso del público! Acaba de llegar el público. Los niños que están aquí. Hoy agradecemos al público de Caos. De Caos que trajo el público. Muchas gracias a la agencia Caos. Señora, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Estaría tararear una canción? No sé mucho, así que no. Un tango, ¿cómo está? Aquí está don Héctor Noguera. Aquí está don Héctor Noguera. ¿Cómo está, don Héctor Noguera? ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿Estaría tararear una canción que estamos en un desafío? Puede ser. ¿Le puedo mandar un saludo a mi hijo? Sí, pero tarareé primero la canción. Eso, bueno. Con tarareo. No. Tarareé cualquier canción, él lo escucha. Chuta, se me olvidaron todas. Sí, me lo olvidaron todas. Se me olvidaron todas. Pero premio de consuelo, saludo. No, ahora sí. Ay, ya. Ahora sí, atención. Ten. ¿Qué cosa? ¿Cuál es? Star Wars. Star Wars. Oh, es Star Wars. Star Wars. ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¿Cómo? Entrada imperial de Darth Vader. ¿Entrada imperial de Darth Vader? Oye, seco, Botelo. ¿A quién va a saludar? Botelo. Quiero saludar a mi hijo Alfredito, que está ahí en la casa y que se viene pronto a surfear. Así que invitamos a todos los niños maitecidos aquí a la escuelita y que vengan, que está muy bueno el ambiente. Que no es así sucia. Que este verano. Que no es ¿Y sucia. Alfredito, entonces? Alfredito. Bueno. Que no ensucie Alfredito. ¿Ah? Gracias, don Héctor. Madre, gracias. Don Pablo. Que no ensucie Alfredito. Para mi hija. Para saludarlo, que nosotros estamos muy bien. Linda, muchas gracias. Saludar a la Pamela, a todos mis hijos, mis nietos. Ahí está, pues. Un tarareo. Pati, tenemos un nuevo participante. A ver. Tenemos un nuevo participante. Acá estamos con. A ver. Don Omar. Don Omar. Que va a participar. Pero, señora, ¿está bien? Señora. Señora. Señora, pero... Yo pensé que había... ¿Usted cayó en un paracaídas? Sí, mira. Oye, cayó en un paracaídas. Esto es muy bueno, cayó del cielo. Es que tenemos que repetir esa imagen en cada vez. ¡Del cielo! Oye, esto es muy bueno, Espérate que llegó un... Llegó el señor ahí que nos... ¡En parapente! Primero quiero saber si está bien. Estoy súper bien. Quiero presentarte mi emprendimiento. Quiero mandarle un regalito a Julio, a la Monse, a ti... A la Pati, y no sé cómo te llamas. Sebastián, Sebastián es, sí, lo podemos mostrar. Él es Sebastián. Hola, ahí está Sebastián. Sebastián. Para que todo el mundo lo conozca. Sí. Me aguanta un segundito porque voy con el caballero y usted nos hace el comercial. Usted hace la mención comercial. Ya, perfecto. ¿Parece? Aquí tenemos la mención comercial lista para este nuevo programa, Tarareamelo por Pluto TV. Amigo, don Omar. No lo veo feliz, ¿eh? Va a participar. Ya. Ya. La ra la ra ra la ra 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 la ra la ra ra ri ra ra la ri ra ri ra ra ¿Qué es eso? La 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 Pollo Fuente te perdí. Pollo Fuente te perdí. Se la supo ella. El DJ, pregúntale. La 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 ri ra ra. Pollo Fuente te perdí. DJ Cotelo. ¿Cuál es la canción? ¿De qué artista? Sí, me pilló. No sé si está en CD o en vinilo la que está cantando como para... No. Sí, en vinilo. Está en vinilo, ya. Está en CD. La serie Beethoven. No es Beethoven. ¿El Pollo Fuente? ¡Ah! ¡El Pollo Fuente! ¡El Pollo Fuerte! ¡El Pollo Fuerte! ¡Muy bueno! Te perdí. Se nos jugó Nomada. Que yo aún te quería. Don Omar, se enojó. Nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar, pero te perdí. Muy bueno, Omar. Muy bueno. La fue mía. ¡Miren qué lindo el coro! No sé. ¡Miren qué lindo! Tara. Yo aún te quería. Oh. Yo nunca pude imaginar. Pude imaginar. Que tanto me iba a enamorar. ¡Pero te! Faltó el gorgoreo. ¡Muy bueno, Don Omar! ¡Pollo Mar! ¡Ahora es Pollo Mar! ¡Buena el gorgoreo de Don Pollo Mar! Oye, vamos con otra con Don Omar. Está muy buena. La nueva ola chilena. Oiga, Don Omar, ya no la pescan. ¿Podemos tararear otra para ver si aquí mi amigo se la sabe? Se produjo un fenómeno. Antes tenemos un corte comercial. Tenemos una mención comercial. ¿Cómo le va? Bien, bien. Ayúdame. ¿Qué quiere promocionar? Mira, este es mi emprendimiento, Ecovi
ecovi.soluciones en Instagram. Nosotros tenemos film plástico ecológico, hecho de tela y cera de abejas. Entonces tú puedes tapar, volver a lavarlos, son compostables y es una ayuda para que no haya más plástico en nuestras playas, para que bajemos el uso del plástico. ¿Hay algún Instagram? Ecovi, así como ecobe de abeja, punto soluciones. Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba nuestra mención de arroba ecobe. Y tenemos una, mientras don Omar se prepara, ¿cómo le va? Pollo Mar, señor. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Gusto saludarte. Igualmente. Y ¿usted viene a tararear? Sí, pero primero quiero mandarle un saludito a la Monse y al Julito. Pues. Julio y Monse, un saludo de Maitencillo. Los veo todos los días, por eso vinimos. Sí. Ya, sí, pues una canción de Arjona. No, pero no diga, no. No, no todo, la señora. Que la mecánica del juego. Ya, pero no importa, no importa. No importa, hagamos lo siguiente, porque recién estamos armando la Biblia de este programa, recién estamos hablando de la Biblia de este programa. Claro. Usted va a decir Arjona, pero usted tiene que adivinar la canción de Arjona. Me la están diciendo hasta por WhatsApp. Ok, ya, ya señora. No, sí, a ver, atención, ponga atención, DJ Cotelo. Oye, que la Pati, que no le sople. Escuche, escuche. ¿Qué? A ver, ¿qué canción es? Vicky 5, ese es Ricardo Arjona y los Vicky 5. ¿Cuál es? ¿Se la sabe o no? Ah, ¿eres músico? No, no soy músico. Ah, ya, pues. Sí, no, pero es que también que no me agarra para el chuleteo también. A ver, me agarré para el chuleteo a la concursante, claro, porque si no, el concurso queda acá. Exactamente. Claro, claro, que se lo tome un poquito en serio, porque si no buscamos todo. En serio, porque estamos armando aquí un programa en vivo. Mujeres no es, porque ya la dijeron. Pero es balada, ¿cierto? A ver, balada. De nuevo, sí. Que la gano, que te la dé, no. Escúchela bien y concéntrese. La de nuevo. Concéntrese. Vamos. Oye, quiero... No, pero taralela de nuevo porque no, no la ha adivinado. Vamos. ¿No? Ah, ya sé cuál es. Oye, pero ¿qué está viéndolo en WhatsApp? Este el Cotelo está haciendo trampa. Te tiró un chazam. Tiene como un chazam. ¿Desnuda? O amigo, desnuda. La, o amigo ¿puede ser le desnuda de Arjona? Usted, yo no caché. Porque lo que pasa es que es famosa o no. Tengo que pedir pistas. Si a mí igual me dicen, no, es famosa. Es del CD 1, del CD 2, del CD 3. ¿Es famosa? Bueno, la... Sí, pues Arjona. Es famosa. Es famosa. ¿Sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál desnuda? Es? Tiene un comodín. ¿Lo quiere ocupar? Comodín del público. Lo de media ocupar. Hora. Por... ¿Quiere ocupar un comodín? Comodín. Dele el comodín. Ya. Yeah. Desnuda. ¿Cuál? Desnuda. ¡Esa! Ah, ¡esa es! Buena. Desnuda, que no hay... ¡Es correcto! ¡Es bueno! ¡Es muy bueno! Sí, mande el saludo. Un saludo a mis nietos que estuvieron de cumpleaños, la Rafaelita ¿ya? y Felipe. Ya, pues. Ya, estuvieron de cumpleaños los niños. ¿Cuánto cumplieron ellos? La Rafaela 5 y Felipe 16. Ah, mire, muy sí. bien. Mándenle un besito, aproveche. Besos para mm. ellos, los amo. Bueno, estoy con la Renata, la Agustina, Vicente, Iker. Todos, tengo muchos nietos. Linda, muchas gracias. Que tengas lindo día. Gracias, igual tú. Te quiero mucho. Ya, te quiero mucho. Chao. Tararía. Tenemos amigo. otro. Ah, tenemos otra concursante. Sí, Tararéamelo, Cotelo. Tararéamelo. Tararéalo. Este es un estudio móvil. Este es un estudio móvil. Le quiero decir, Cotelo, que Cotelo esté haciendo que usted trampa. Siempre va a tener tres comodines. Siempre va a tener tres comodines. Primero el comodín telefónico. Ah, sí. Pero no lo diga, no sea pavo. El comodín telefónico, tenemos el comodín de la señorita que ya lo ocupó, ¿cierto? Y tenemos otro comodín del público, que usted coge a cualquier persona. Oye, no, pero JP. Okay, perfecto. ¿Tiene Instagram? Cotelo DJ, simple. Cotelo DJ. Sí, en todas las. Cotelo DJ. Arroba Cotelo DJ, sí. Arroba Cotelo DJ. Facebook e Instagram también. Vamos a mirar un poco su Facebook porque ya tenemos a la próxima concursante, Monse. ¿Tú me ibas a decir algo? No, es que tengo una preocupación porque una cosa es tener comodín, pero tiene que ser transparente y tiene que decir comodín, pero él no puede. Tenemos que vigilar que no le sople nadie por la por el teléfono, sí. que no haga trampa, sí. Básicamente, que no chasamee, ni que los amigos le estén soplando por WhatsApp. Eso hay que ser súper riguroso. Tenemos nuestra notaria. No se ve bien. Tenemos nuestra notaria.
Gloria Acharán. Tenemos nuestra notaria, que es pariente de Gloria Acharán, que ella viene además con su perro para que asiste y esté todo en orden. Sumemos personas. Minuto todo. Todo bien. Perfecto. Usted es la notaria, no se lo olvide, ¿no? Sí. Bueno. Okay, la notaria con el cachupín. Haga trampa. Ok. Chao, que estén bien. Chao. Chao, niño. Feliz cumpleaños. Chao, te quiero mucho. Chao, compadre. Cuídense. Chao. Bueno, tenemos nuestra próxima concursante. Adviértele a Cotelo que no puede hacer trampa, por favor. Sí, no puede hacer trampa porque está nuestra notaria. Hola, ¿cuál es su nombre? Kelly. ¿De dónde anda con un perro? Rinconada de los Andes. Rinconada de los Andes. ¿Anda de vacaciones? ¿Viene de hace cuánto? Vacaciones, ya llevamos 2 semanas, nos vamos mañana. ¿Se van mañana? Entonces, aprovechar el último día. El último día. Oiga, ¿quién la quién quiere concursar, no? Sí, sí, vamos a concursar, a ver si lo pillamos. Okay. Esto es Tarareselo a Cotelo. Atención, Cotelo. Ponga atención, atención, escuche bien, oreja. ¿Alguien tiene un parlante grande? ¡No, mentira! Si acá no se pueden ocupar parlante. Pati, mira la tontera que me anda diciendo. ¡Pucha, hombre! Póngase seria vos, Pati, si no se pueden ocupar parlante en la playa. ¿Dónde está la Pati? ¡Ya! ¡Tarareamelo! ¡Cotelo! Ay, no cacha, ¿ves? ¡No! Es buena, ¿eh? Ojo, ojo, que aquí son dos concursantes. Le pido disculpas porque no la saludé a usted. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuál es su nombre? Jessica Maldini. Jessica, usted viene a acompañar aquí a la amiga. Con mi sobrina. Sí. Van a tararear. Le vamos a dar una pista. ¿Es cantante chilena, extranjera, es hombre, mujer? 100% chilena. Mujer, chilena, mujer. Esa es la única información que le podemos dar. Ok, ponga atención. ¿Por qué está en su teléfono? WhatsApp, porque tengo mi... Le están soplando. Le están soplando. El comodín del WhatsApp. Pero después. Después. Ya. Vamos. Atención. Ya. Vamos a ver, ¿qué artista es? María José Quintanilla. ¡No! ¡Es María José Quintanilla! ¡No es muy bueno! La cantaron en do menor, sí, porque me tuve que bajar unos 2 tonos para poder identificarlo. Oye, que usted es muy bueno, usted tiene puro oído de DJ Cotelo. Sí. Vamos a verificar con nuestra notario, Gloria Acharrán. Aquí está con Gloria Acharrán. ¿Está todo en orden? Todo en orden, sí, correcto. Justo, era la canción. Perfecto, la canción está correcta y tenemos un video del DJ. Así es. Este es Cotelo DJ, atención. A ver. Este Cotelo además anima, ¿eh? No, DJ, animador y bailarín. Baila el trencito, todo. Mira. Oye, es un público solo femenino, si se fijan. Puras chiquillas ahí bailando. Sí, solo femenino, ¿eh? Sí. En ese video, por lo menos. Es que hago varias fiestas. Esa fue una fiesta para un colegio femenino, en realidad. Esa era para un colegio femenino. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Oiga, extraordinario. Vamos a seguir con usted. ¿Y usted a quién quiere saludar? A mi hija, Renata Pineda, que esta mañana de cumpleaños, 17 años. Renata, feliz cumpleaños. Oye, hartos cumpleaños en la zona. Oye, muy bueno. ¿Cómo lo van a celebrar? Aquí en la playa. ¿En la playita? Con un parlante. El último día hay que celebrarlo aquí con ella. Un parlante, una fiesta, ¿no? ¡Grande, grande! Gracias. Y harto mucho. Perro. Igual. Muchas gracias. Un saludo a Erika Maldini, a la Lolito y a la Julia allá en Rinconada de los Andes. Te están viendo ahora, te están viendo. Besito para ella, besito. Cuídense. Oye, y seguimos en este concurso. Tarareamelo desde Maitencillos con DJ Cotelo. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Señora, ¿pasó algo? ¿Pasó algo? No, nada. ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Con quién hablas? Con mi marido. ¿Con tu marido? Sí, que está en la casa y yo estoy de vacaciones. ¿A usted está de vacaciones? Sí. ¿Está todo en orden? Todo en orden. ¿Y en la casa? Muy bien. ¿Los niños? Aquí mi nieto. Ah, ya, está bien el nieto entonces. Sí, ya. Mi marido bien solito. ¿Le gustaría concursar? ¿Para qué? ¿Para el concurso? ¿Y de qué sería? La Pati se lo va a explicar. Ya. ¿Dónde está la Pati?
Pero con dificultad. Ya, voy a cortar. Porque voy a participar. Tiene que cortar, sí. Para que no moleste el marido hasta ahora, pues si estamos en la tele. Estamos en la tele, dice que era Antonio, que no me molesté. ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! Muy bueno, muy bueno. Pati, ¿le podemos explicar el concurso aquí al... Pati, ¿le puede explicar, por favor, el concurso a la señora? Porque las tenemos otro concursante. Aquí está. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Francesca. ¡Francesca! Francesca, ¿cuántos años tiene usted? 11. 11 años. 11 años. Francesca, ¿va a participar en este Tarareamelo? Uh-huh. Ok. DJ Cotelo, acérquese, por favor. Este tiene dificultad porque el rango etario es más bajo. No, bueno, oye. Bueno. Le va a costar menos que otras. Esto es el concurso. Esto es en vivo. La Biblia del programa la estamos escribiendo. Y dice que aquí la dificultad puede ir por todos lados. Exactamente. Aquí DJ Cotelo, si usted se retira en este momento, le digo al tiro que lo pierde todo. ¡Oh! Sí que pierde, pero lo pierde todo. Lleva acumulado... vamos. ¿Cuánto? Si gano, lo gano todo. Y si pierde, lo gana todo. Pierde todo lo que tiene acumulado hasta el momento... Pierde todo lo que tiene acumulado y si no sigue ganando. Sí, exactamente. Siete completos. Atención. Ya, ¿cuál era su nombre? Francesca. Francesca. Francesca, atención. Venga, acérquese. Tararéamelo. Ahora ya. Está bien, ¿eh? ¿Podría de nuevo? A ver, vamos a darle un segundo. Bueno, quizás nosotros no cachamos la canción porque es más juvenil. ¿Le puede dar una pista? ¿Es mujer, hombre? Es mujer. ¿Ya? Sí. ¿Es chilena o extranjera? Chilena. Chilena. Ya, vamos. Vamos a repetirlo una vez más. Una vez más. Es chilena. Vamos a ver. Escuche, Cotelo. Yo me la sé, yo me la sé. Ta la 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 ta la 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 ta la 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 la. Sí, esa. ¿Se la sabe o no? Ya sé cuál. No, no me la sé. Pero puedo pedir. ¿Puedo pedir un comodín? Comodín de la misma edad, ¿o no? Ah, buena idea. Mire, tiene buenas ideas, Cotelo. Sí, es bueno para salir del paso. ¿Cuántos comodines me quedan? Me quedan dos comodines. Perfecto. Me queda un comodín que es un llamado telefónico. Perfecto. Y otro comodín que usted puede escoger a cualquier persona del público que le diga. Sí, comodín la que se la sabe, la hermana, no puede mentir. Ya. Mira, el hombre. Pero tarareando. Sí. Ya. No, porque me pasa cuando llega alguien a pedirme un tema y siempre está el hermano y me dice, estás hablando cabeza de pescado, se llama así. Y ahí yo uso el comodín también. Pero el comodín, ¿le va a decir el nombre o le va a dar una pista? Entonces, vamos a aplicar el comodín. Me lo tiene que decir al oído. Espérame, para que... Felipe, ¿tenemos gráfica de esto, de los comodines? Sí, por favor, ponémonos con el haciendo, tema de, ¿no?, la gráfica de este ¿tenemos programa. Tenemos una gráfica. Está, es que estamos haciendo la Biblia del programa, le pido disculpas. Estamos recién armando esto, ¿eh? Estamos armando, hay alguien escribiendo en este momento. Ya. Es que sí. Lo están aprobando de Paramount Atlantis. Sí, ok, perfecto. Exacto. Entonces, ¿usted va a darle el comodín al caballero? Ya. ¿Usted sabe la canción? O sea, me sé el nombre, sí. ¿Se sabe el nombre? Sí. ¿Y se sabe del artista también? Sí. Por favor, dígaselo a él. En este momento, Cotelo está ocupando su segundo comodín de la jornada. Esto es Tarareamelo. Yo dije que era chilena, estaba bien porque siempre este tema lo pongo al principio, Onda Pap. Ya, es decir, conoce el tema. Estamos conversando, Muérete la lengua. Ya. De la Francisca Valenzuela. ¿Onda Pap? Sí, Onda Pap, cuando están todos conversando, uno coloca música a oreja. Onda Pap y Vince. Entonces usted ya sabe cuál es. Ya lo dije. ¿Le gustaría que ella lo volviera a repetir para que así le quede clarísimo? No, en realidad me lo di. Ya, sí, que me lo... Sí. Recuerde que ahora con letra, ahora con letra. No, la hermana puede engañarlo. Si esto es un juego, esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia, esto también va a estar escrito en la Biblia. Nuestra notaria Gloria Charrán, aquí no es necesario que el público diga la verdad. Claro, sí. Aquí uno puede hacer chapa. Claro, justamente. Vamos a ver qué es, si la adivina o no. Tenemos gráfica de comodín, porque usted pidió el comodín del público. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver la gráfica. Ahí está. Tenemos ya la gráfica que nos viene llegando desde Atlanta ya. Están trabajando en Paramount Plus para este nuevo programa. Tarareamelo. Ahí está el comodín. Tenemos ya el comodín. Ahí está el comodín. Vamos. Ya, entonces... Muy bien.
Entonces ella va a tararear una vez más y usted tiene que decirlo inmediatamente. Pero Francesca, si ya se lo sopla. Vamos. Ta 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 ta. Perfecto. Muérdete la lengua. ¿De quién? Muérdete la lengua. También sabes, muérdete la lengua. Está bien. Francesca, muérdete. ¿Es muérdete la lengua? Sí. ¡Es correcto! ¡Es muy bueno! El público sigue aplaudiendo. Muy bueno, ¿cómo está? Caballero, ¿cómo está aquí, caballero? Bueno. Ahí está. ¿Cómo? No se nos vaya a caer el caballero de ahí arriba. ¿Qué pasa? ¡Vaya a caer! Gusto conocerlo. No se me vaya a caer, por favor. Agrado. Mucha suerte, que te vaya muy bien en este tour de la información. Lindo, lo quiero. Te quiero mucho, amigo mío. Chao, chao. ¿Cuál es su nombre? Mario Torres. Mario, ¿te quiere concursar? Te mucho. No, anda paseando. Anda paseando, ya. Está bien. Chao, don Marito. Qué amoroso, Mario. Gracias, amigo. Muchas gracias. DJ Cotelo. Más, más. Extraordinario. Buenísimo. Bueno, gracias, muy bueno. Muy Francesca, ¿quieres saludar a alguien? Sí, por favor. Quiero saludar a mi mamá, que está en Concepción, ¿ya? Y a mi papá y mis hermanos, que están viéndome en la casa. Perfecto. ¿Y usted está solita acá? No. ¿Con quién anda? Con ella. Ah, anda con la... Perfecto, anda ahí, la andan cuidando aquí también. Así sí. ¿Está todo en orden? Sí. Perfecto. Un besito y gracias por participar. Chao. Chao, que estés bien. Besito. Chao. Chao, gracias por participar. Que esté muy bien, ¿ah? Y nosotros seguimos... Otro participante. Tarareamelo. Y la mano, la manito, ¡saluda! Ahí está nuestra manito, dedos. También es parte de este gran programa, que eso también va a estar en la Biblia escrito. ¿Hay vamos con la próxima concursante, ¿no? Por favor. Sí, ¿cómo le va? Bien. ¿Cuál es? ¿En qué playa estamos para que vengan los concursantes, Pati? ¿En la playa? Playa Abanico, estamos en la playa Abanico. ¿Su nombre es? Agustina Ulloa. ¿Agustina? Sí. ¿Agustina va a tararear? Sí. Ok, venga, Cotelo. Acá hay dificultad. Acá hay dificultad. Claro, el rango etario nuevamente es más bajo. Sí. Es más bajo. Vamos, atención. Perfecto, lo voy a ayudar. La voy a ayudar un poquito para subir el volumen. Sí, sí, sale un poco de... Na 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 na. ¿Cuánto? Persona favorita, mira. ¿Es persona favorita? Sí. ¡Es muy bueno! ¡Extraordinario! ¡Pero muy bueno! ¿Qué dice la más? ¿Qué dice dedos? Dedos dice que es correcto también. Muchas gracias. ¿A quién va a saludar? A mi mamá, que está trabajando, a mi papá, que también está trabajando, y a todos mis tíos, primos de Curicó, primos que ahora están en la casa, ¿ya? Y toda mi familia. Perfecto, muchas gracias. Besito, que esté muy bien. Te quiero, Kids, tararéamelo 2023. Hola, amigo, buen día. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Nicolás Araneda. Nicolás. ¿Cuánto? Nicolás. ¿Araneda? Sí. ¿Como el Rafa Araneda? ¿El hijo? ¿El hijo de Rafa? Hijo. Obvio, obvio. No, mi papá está por allá en la playa. Oye, pero usted es muy bueno. Diga, fantástico. Fantástico. A ver, de nuevo, ¿puede decir? Fantástico. ¡Fantástico! Lo dijo igual al Rafa. Lo digo, llegó el momento. La canto, la canto, tarareo, la canto. No, diga, llegó el momento. ¡Ah! ¡Llegó el momento! ¡Eso! ¡Lo hace igual al Rafa! ¡Es igual al Rafa! ¿Qué dice el notario Gloria Charrán? Acá está Gloria Charrán, con su acá también con su subnotario, ¿ah? Con su subnotario. Está todo bien, ¿ah? Todo ¿dónde bien, está la Pati? Bien, ¿el niño puede participar? Sí. ¿Está en condiciones? Sí, sí. Así que llamamos a todos los niños que vengan acá a participar para que se ganen un rico premio. Y adulto. No sabemos adulto cuál, también. No tenemos, la verdad, para ser honesto, pero ya pasarlo bien. Sí. Ok, muchas gracias. Vamos. Amigo mío, ¿cuál era su nombre? Nicolás. Nicolás. Nicolás Araneda. Sí. Venga, Nicolás. ¿Dónde está DJ Cotelo? DJ Cotelo, tarareamelo, DJ Cotelo. Atención, Yanico, 1, 2, 3. Na 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 na
Sí, claro, claro. Puede ser una referencia un poco. A ver, vamos a pedir una pista. Vamos a pedir una pista. Esto es sin comodín. ¿Le queda un comodín? ¿Cuál sería? El llamado telefónico. Que alguien me llame. O usted llama, digamos, da lo mismo. Que tararé de nuevo. Sí, que tararé de nuevo. Pero si no, usted llama. Ok. O no quiere gastar, no quiere gastar minutos. El que llama paga. Sí, me queda una luca en el plan. Le queda una luca. Bueno, se puede gastar la luca. Sí, perfecto. Antes de volver a tararearla, Nicolás, ¿este artista es hombre o mujer? Es un grupo de hombres. Es un grupo de hombres. Ya. ¿Es extranjero o es chileno? Chileno. ¿Es chileno? Ya. Sí. Es chileno. Un grupo momento, de hombres chilenos. ¡Momento! ¡No diga nada! ¡No diga nada! ¡Taralelo una vez más! Na na na, na na na, na na na, na 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 na. Na na na, na na na, na na na, na 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 na. ¡Perfecto! Cotelo, ¿sabe o no sabe? Creo, no sé, pero un grupo de hombres urbano. Urbano es como Marcianeque, Pailita. Nada que ver. Entonces, un grupo de hombres chilenos que haga música, que no sea urbana. ¿Puedo dar una pista más? No pida más datos. Vamos a hacer lo siguiente. Una pista más. Vamos a hacer lo siguiente. Tararé lo último una vez más. Y nos vamos a ir a un corte. Perfecto. La notario va a estar observando. Usted no puede hablar con nadie. ¿Dónde está? Ok, lo vamos a estar grabando todo el rato. Mirándose el mar. Me siento a meditar ahí. Mirándose el mar. Tarareamos y nos vamos a un corte. Vamos. Na na na, na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na na na, na na na. ¿Cuál es la canción? DJ Cotelo, ¿sabrá realmente qué canción se trata? Eso y mucho más. Lo vamos a descubrir en instantes, acá, desde la playa, en Maitencillo. Vamos y volvemos. En esta nueva sección de concurso que tenemos, que es Tararéselo a Cotelo, donde hemos dejado un tarareo difícil, quizás el más difícil hasta ahora. Quizás hasta ahora el más difícil hasta ahora. Aquí en el programa nadie lo ha descifrado. Tiene un 100% de efectividad Cotelo hasta acá, Juan Pablo, pero a lo mejor acá... A lo mejor hay un problema, porque la canción es difícil. La canción, Julio, es muy, pero muy difícil. Y esto, como estamos recién escribiendo la Biblia de Tararéamelo, pronto por Paramount Plus y Pluto TV, esto, las bases, entonces esto puede ir pasando etapas, ¿eh? Hasta llegar finalmente a la prueba final. Pero, al pozo mayor, gracias, Seba. Dedos, saluda Dedos, por favor. Ahí está, Dedos, muy bueno, ¿eh? Mi querido... Oye, muy bueno. Nicolás Araneda, Cotelo ha estado todo el rato ahí mirando en esa posición. No se ha movido de esa posición. Nicolás, por favor, ¿puede tararear una vez más la canción? Esta es la única oportunidad. A usted le queda todavía un comodín, que es el telefónico. Vamos a ver. Ta 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 ta. Tan, 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 tan. Ok. Tan, 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 tan. Le falta un poco más de pitch, como decimos los DJs. Un poco más de aquí? Pitch, que es la velocidad de la canción. Porque ya la identifico ya más o menos. Ah, pero no puede, no tiene... Ordinario, po, no me diga... No sea ordinario con los pitch. No sea ordinario con los pitch. No trate de hacer... Así se llama el instrumento, la herramienta que ocupamos. Ah, claro, perdón, te pido disculpas. Sí. Muy ignorante. Sí, exacto. ¿Cuál es la canción? La tengo. Es de los años 80. Sí. Ay, pero ¿sabe el niño? Los prisioneros, la voz de los 80. ¿Los prisioneros, la voz de los 80? Sí. ¿Es así? Sí. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! La voz de los... ¡El público aplaude! Tenemos público. Público también. Le falta pitch. Tenemos también guardias que nos ayudan a que todo se controle acá. Le faltaba pitch al tarareo. Una presencia de público importante. No, si adivina eso, puede adivinar cualquier cosa. Sí, ganó tristemente. ¿Quieres saludar a alguien? Ah, sí, quiero saludar a mis tíos que me están viendo y a mis tatas.
Y también quería decir que todos los que están viendo esto se suscriban a mi canal de YouTube. Ah, eso es. Ahí tararea canciones. Se llama Goku Araneda 876. Goku Araneda 876. Sí. ¿Y de qué es el canal? ¿Qué muestras en tu Goku Araneda 876? ¿De qué trata tu canal de YouTube? Bueno, tengo poquitos videos todavía, pero mayormente es como haciendo tops o cosas que a mí me gustan. Y también grabé una canción. ¿Grabaste una canción? Sí. ¿Este niño seco? Se llama La Voz de la Cuarentena. Se llama La Voz de la Cuarentena. En vez de La Voz de los 80. No me la sé de memoria. Pero un poquito. ¿Puede ser? Vamos a hacer lo siguiente. Porque en Tarareamelo también tenemos grandes talentos. Vamos, talentoso. Atención, porque aquí está La Voz del... De la Cuarentena. La Voz de la Cuarentena junto a mi querido Nicolás Araneda. Voy a cantar el puro coro. Okay. Perfecto. Seco Nicolás. Es. Ya viene el COVID a Chile, a Chile, Quédese en sus casas para no pegarse el COVID. Ese. ¡Muy bueno! ¡Ya viene el COVID! ¡Ya viene! ¡Muy bueno! ¡Ya viene el COVID! ¡A Chile, ¡A Chile, ¡Bueno, Nico! Pase el nombre entonces de su canal de YouTube. Goku Araneda 876. Goku Araneda 876, para que todo el mundo lo siga y se suscriba a su canal. Sí. Gracias, amigo. Lo quiero mucho. Se me cuida, ¿ya? Ya, nos vemos. Gracias por todo, gracias por participar. ¡Qué tremendo es Nico Araneda! ¡Tararémelo con Cotelo! Y tenemos Tararémelo con DJ Cotelo. Venga para acá, Cotelo. Acá tenemos un nuevo participante. ¿Cuál es su nombre? Patricio. Patricio, ¿dónde viene usted? De Maitencillo, yo soy. Santiago de Maitencillo. Tengo casa acá en Maitencillo y vengo a veranear y a trabajar. ¿Y a trabajar? ¿En qué trabaja usted? Tengo un emprendimiento de terrazas. ¿De terraza? Sí, Insta Terrazas es la cuenta en Instagram. Vendemos por Instagram. Perfecto. Si usted gana, pasa todo el aviso completo. Perfecto. Vamos entonces. Tararéamelo. Venga para acá. Tararéamelo. ¿Está preparado? Preparadísimo. Preparadísimo. ¿Cotelo está preparado? Preparadísimo. Vamos entonces. Tararéamelo ahora ya. Na, 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 na. Nara 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 nara. Perfecto. Ahí está. Gloria, señora Gloria Charrán, está todo en orden, ¿no? Está todo en orden. Perfecto. Muy bien. Está todo en orden. Nuestra gran notario. Cotelo, ¿quiere pedir el comodín? Porque esta es más difícil. Estoy meditando. Ya, me la sé. ¿Se la sabe? Sí. Qué seco. Algo de miedo en la canción. ¿Algo de miedo? Sí, olvida el miedo. Olvida ¿qué? El miedo. Olvida el miedo. Oye, pero es ¿olvida seco el miedo? Correcto. ¿De dónde? De la esquina. Olvida... ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno usted, señor! Oye, ¡pero qué bueno, fascinante! Oiga, pero extraordinario se pasó, DJ Cotelo. Oiga, bueno, y usted su emprendimiento, Terraza. Insta Terrazas. Ahí la pueden ver, arriba está el Instagram y abajo está el WhatsApp. Tenemos un catálogo, pueden solicitar el catálogo y si vienen de parte de Contigo en la Mañana, tienen un 10% de descuento en todas nuestras terrazas que son a medidas. No adecuamos a la medida del cliente. Al trabajo, a la medida del espacio que tiene el cliente, nosotros nos adecuamos y hacemos la terraza a medida. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Ahí está Insta Terrazas. Insta Terrazas. Insta Terrazas. Insta Terrazas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a movernos allá y vamos a hacer el Tararéamelo móvil. Acompáñeme, amigo, por favor. Para...